cuatro tacos. No me le van a dar la planta. Bueno, pensándolo bien, yo quiero que este año realmente sí sea diferente. Voy a pensar en hacer unas cuantas cosas aquí en la comunidad, la gente, nuevas metas, nuevos proyectos. Me voy a sacar ya de la cabeza ese mentado Pedro, porque la verdad que me ha destruido la vida. Sí. Porque eso debe haber hecho ya hace mucho. No puede ser. Coma, cállese, meño, coma. Ya, pero es que hay un problema. ¿Está tibia la comida o qué? Sí. ¿Y cómo no, si viene tarde? No se la vaya a calentar, así que no se la coma. No sé si que se la coman por eso. Qué bonito lo que saben. Bueno, ay, qué lindo, aplauso. Okay. ¿Cómo vienen de tarde? A ustedes, ellos les dice lindo y a mí no. Gracias, lindo me dijo. Vayan a comer, allá está la comida. Las tortillas tiesas están ya. Ay, que tostadas las hizo. Bueno, ¿y para qué viene usted aquí? Ah. Ay, qué. Tostadas las hizo. Mira, tiene. Eso sabe que es abusividad. Me voy a hacer la ahorcación aquí con esta mano. Si quieres, se la hago yo. ¿El qué? Lo que quiere hacer. De veras. De veras. Vamos, pues. Ya, ya está, meño. Vayan a comer, les estoy diciendo, pues como solo tarde vienen. Vaya. Qué bonito. Ahorita. Y de veras. Vayan a comer. Vayan a comer. Ya querían oír lo que estaban platicando. Sí. A ver. Hay un problema. ¿Cuál? Sí, hey, meño, ¿y las tortillas? ¿Mm? Está, me dijeron. ¿Con qué tenemos? ¿Y yo? ¿Las tortillas? ¿Qué cree que le está diciendo la niña Chelita? Pero como es allá también a jambadas, mire. ¿Y qué le dijo? Ah, que hay problema, yo ya así me comí sola. Porque las dos tortillas yo me las comí. O sea que te solo dos. Sí, solo dos bien. Sí, pregúntale. Mire, Chelita. Solo dos tortillas bien. Sí, pero ahí pan si quieren. Aquí no hay pan. Aquí no hay pan. Yo hace rato le dije, hey, ni a Chelita, pero como ella. Había dos tortillas y había pan. Pero como ella, mire, solo hablando casaca pasa. Qué bonito lo que está aprendiendo, meño. Qué bonito. Sí, la seña Sofi me enseña. Así, le voy a preguntar a Sofía, oiga, le voy a preguntar porque no le mintiendo. Porque Sofía se ve bien educada. No, esa es la mamá Chepa, me dijo. La casaca. La casaca. Ah. Ajá. Vaya, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Y el pan, pues? ¿Y el pan? Ahí estaba. Es que aquí no hay pan. Aquí no hay pan. Ese no es mi problema. Sí, es su problema. Porque no, nosotros venimos y pagamos porque haya pan o haya tortilla. Pero vienen tarde. ¡Pero no me grite! Yo no le estoy gritando. Ahí aprendí, vos el que gritaba. Sí. Perdón. Y no le grité a la Gaby. Pero es que quiero pan. Tengo hambre. A la chilita, sí. Ya te me acabé tres mangos. ¿Sí? Bonito, Fulgencio, qué bonito. ¿De qué? Agradecerle. Pero no me gusta que venga. Ahora se pone a arreglar por la tortilla. Ey, pero eso también con tortilla. Ay, pero vos. Ajá. Es que. Gracias, ahí. Bueno, ¿cómo que gracias no me piensan pagar? ¿Y cómo? Si ¿qué le voy a pagar? Si no había ni tortilla ni pan. Pero está a ver con qué bien se lo comieron. ¿En qué estaba? ¿El con qué? ¿Qué? Sí, el con qué. Bueno, ¿y ustedes para dónde van, pues? Tengo que ir a trabajar yo. Va, entonces sí, ya nos vamos. ¿Cómo que ya se van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde va usted, meño? ¡Puchica! Si ellos no me pagan, usted me tiene que pagar porque usted también ha comido. Mira, Chelita, venga para acá. Venga para acá. ¿Para dónde? ¿Me va a pagar aquí? Mira, yo no tengo ni idea. ¿Y yo qué quiere que haga, pues? Pero comer sí, sí tienen ganas de estómago. Que, para comer me dice no tengo dinero. Pero es que miren, me está haciendo daño. Miren, meño, ¿sabe qué? Mejor váyase, váyase. Como ya está acostumbrado. Eso le gusta a ella. Que le pague la comida.
Está acostumbrado a que le paguen la comida. ¿Qué problema es ese? Pero la Chelita me dijo. Patroncita. ¿Y a Chelita qué? Usted, ajá, usted lo veo yo en otro mundo, en su rollo. Mire, yo he visto que solo de los granos ha estado pendiente de los terrenos y de mis otros negocios. ¿Qué pasó? No, no, no. Quiero pedirle permiso. ¿Permiso para qué? De corregirla, patroncita, que usted cuando uno le dice algo se exaspere y dice que no es común. No, mire, yo lo he visto, por eso se lo estoy diciendo. Va a agarrar el corvo, la cuma, lo que tenga que ocupar allá en los terrenos y se va a verlos. Y haga lo que le estoy diciendo mejor. Patroncita, qué linda se ve. Comadre, comadre. Comadre. ¿Qué? ¿En qué está pensando usted? En mi cabello. Yo hablando al que de los pollos, que se queda ahí usted pensando en otra cosa. Ah, perdón, ves que no le estaba escuchando. Solo quejándose pasa. Que hablan del cabello, en vez de ponerse a ayudarme a barrer, a lavar los trastes. Sí, sí, pero es mi cabello, no es el suyo. Pues sí, yo sé que es el suyo, pero una mente ocupada no anda pensando tonteros. Usted solo tonteras está pensando en vez de ponerse a hacer oficio. Bueno, yo voy a seguir pensando en mi cabello. Usted mire, por eso lo dejaron ahí, le dijeron un montón de cosas a los muchachos. Pues sí, pero tener la casa limpia no es una tontera. En cambio, usted ahí pensando en el pelo, quemarse el pelo, a ver qué quiere. Bueno, sí, mi cabello no es el suyo. Puchica, aquí, a saber, ¿a quién se le ocurrió poner el cabo? Así que... Tienen más filo en los cuchillos de mi mamá, jefe. Como dice la canción de recuerdos, solo guardo tus. Es una prenda. Es una prenda. ¿Pero cuál prenda? Ah, pero que se lo comen los ratones. Qué raro que esa Andrea tenga cerrado aquí. Pero bueno. ¡Andrea! ¡Andrea! ¿Cuántas casas tiene ahí? ¡Andrea! Su mujer no está. Cómo estar uno en el lugar donde uno nació, creció. No, esto es mal. Definitivamente, estar pensando en ese hombre solo me llevó a... Ay, esto. Pero un montón de cosas tontas que por Dios. Pero definitivamente, debo de cambiar esta comunidad. Y está en mí. Pues sí, mire, sí, con su tono de piel le queda bonito, un rojo. Me parece la idea, un rojo. Sí, lo vamos a ir a buscar, tiene que ser rojo. Sí, porque el morado no creo que me dé.
No. ¿Más que no? No. Mejor el rojo. Mejor el rojo. Miren, nada más ellas platicando. Lo veo y no lo creo, vecina. Dándole consejo a mi comadre. Pero por fin hay alguien. Bonita. Ella es bonita, pero... Andado despistado y más peor por estar pensando en qué colores, colores, por estar pensando ella de pelo. Pero por fin hay alguien que me entiende. Pues sí, pero yo paso ocupada, comadre. Usted bien lo sabe. Si usted solo pensando en los trabajadores pasa. No hay problema. Yo me ofrecí para poder pintárselo a ella. Además... No le haga caso. Ella necesita más pasatiempo, Chelita, después de todo lo que le ha pasado. ¿No crees? Y también el oficio, o sea, todo me va a tocar a mí solamente ella pintándose el pelo. Vecina, piensa en mí también. Ay, solo va a ser un ratito. Una hora, quizá. La hora de almuerzo, de desayuno. Enseñe, de la vuelta. Mire, pues, que yo lo tengo bien feo y ella no entiende. No tiene mal. Que hacer, qué sé yo, que se lo reventado un lo tiene. Poquito. Okay, me va a preguntar al Don Kilómetro cómo es esta canción. Ajá. ¡Hue madre! ¡Ah! Si es que mire, ve que reventado. Es porque el cuidado cuando se lo peina. No, eso es. Ay, no, madre, es que es... está bien feo igual que ella. Que mira, no está bien feo igual que ella. Yo por eso he dicho que voy a salir a hacer ejercicio porque... No quiero estar igual que ella. Pues sí, pues que mire, todo feo lo tengo. ¿Cómo fue? Mire, si usted quiere estar saludable, con energía y linda igual que yo, debería de salir tempranito a hacer ejercicio a la cancha, no estar hablando mal de mí. Celestita, corazón, estamos hablando de su cabello. Pedime una disculpa, Celeste. No, de todo corazón pedime una disculpa. Ay, Jesús. Mire. Ay, lo siento mucho, de verdad. Yo pensé que estaban hablando de mí. No, yo se tenía va a pintar ganas ya el de bajarla del pelo, de verdad. Y a usted también, porque usted también está hablando de mí. También conmigo. ¿Ves? Y a usted también. ¿Y yo por qué? Porque usted era testigo de que estaban hablando de mí. Mira, se quiere pintar el cabello. De verdad. Sí. Y ella dándole idea. Mire, hoy que anda ahí el Fulgencio rondando, mira. Ya la veo yo. Hoy se quiere hacer las uñas, se quiere pintar el cabello. Todos y hablando de eso, ¿te hiciste las uñas, vos? Dime. ¿Para quién, man? Ay, a mí me dicen pues que ando ahí con el Fulgencio. Uh-huh. Mire, no, mire la carita que pone, mire. ¿Qué me da? El cabello. Te estaba viendo que está pensando a todo. Y esa gallina, qué bonita. Si no ve que la Chelita de esas son las mierdas, ahí donde estaban las gallinas. No, comadre, usted creo que fue porque no le había dado comida a la gallina. Cuando yo llegué ahí estaba abierto. ¿Y entonces qué dice? ¿Lo vamos a comprar sí o no? Sí, lo vamos a ir a comprar. ¿Sí? Dándole idea. Ay, déjela que se quiere poner bonita y usted no la apoya. Vamos, pues, vamos. Un mensaje, me he caído, bo. ¿Y así qué? Tu teléfono no es mío. ¡Bello, eh! Ah, ¿sabes qué le hicieron a la Chelita? ¡Ay, bo! Kilómetro. Ajá. ¿Ayudarle a qué? En los terrenos de la patrulla. Que la cagó. Ah. ¿Y qué anda? ¿Qué no tiene baños animales en la casa, vos? Esa la vaca cagó este mes. Que vayamos a ver los terrenos, dice. Vamos. Vamos, pues. Ahí arriba. Que estaba en la casaña ahí, vos. Esta piedra me está hablando, vos.